vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 12 de agosto, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad al Papa Inocencio XI Beato. Nació en el año 1611 en el seno de una familia de comerciantes y fue educado por los jesuitas. Estudió Derecho en Roma y Nápoles. Alrededor del año 1644 recibió la ordenación sacerdotal y ostentó posiciones como presidente apostólico de la Cámara, comisario de Marco di Roma y gobernador de Macerata, nombrado por el Papa Urbano VIII. Luego fue nombrado cardenal en el año 1650. Se convirtió en obispo de Novara, posición en la cual gastó todas las ganancias de su sede para ayudar a los pobres y enfermos en la diócesis. Con el permiso del Papa, renunció al cargo en el año 1650 y fue a Roma, en donde vivió hasta que fue elegido sumo pontífice. Fue un papa muy piadoso, austero, amante de la pobreza, impuso austeridad en la curia romana y en la administración de los estados pontificios. Reformó las costumbres del clero y del pueblo. Inocencio XI fue enemigo del nepotismo. Su atención se enfocó hacia la moralidad de la enseñanza religiosa. Aprobó dos nuevas congregaciones y en el año 1686 la regla de la Tercera Orden Franciscana. Murió en Roma el 12 de agosto del año 1689. Gozó de una reputación de santidad tal que su causa fue introducida el 23 de junio del año 1714 por el Papa Clemente XI. Finalmente, fue beatificado por el Papa Pío XII el 7 de octubre del año 1956. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de vivir el Evangelio como lo vivió el Beato Inocencio XI, para así ser contado como uno de sus elegidos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.